Al finalizar la 43 Asamblea General de la OEA, se le cuestionó a José Miguel Insulza, quien es el secretario general de esta organización, sobre su posible renuncia, a lo que él respondió con molestia. El embajador de Bolivia, David Cochehuanca, externó la postura de rechazo de su gobierno al tema de la posibilidad de legalización de las drogas, indicando que es un flagelo y una amenaza para toda la humanidad. Además, reafirmó que la lucha contra las drogas se debe enfocar en contra de los grupos del narcotráfico y no en contra de los campesinos productores de hoja de coca en la región andina. No apunta a los productores de coca como era en el pasado. No se persiga a los productores de coca.